¿Y ahora qué? Momento de enfurruñamiento, escenita del enfurruñamiento. Porque tú deberías dar gracias a Dios. Ah, sí, sí. Sí, ¿qué problemas tienes? Yo no los veo. Ah, no. Pues no, ponte en mi lugar. Me da pánico lo que pueda venir en el correo. Ay, Charlie, de verdad, no te preocupes. Mira, si mañana es lunes y los sábados los funcionarios no trabajan. Además, no había dicho ya que era demasiado tarde. Pues no, eso lo había dicho Ronnie Osborne, no lo había dicho yo. Marisa, qué bueno que viniste, che. Gracias, gracias. Yo soy muy entregada a mi público, pero con distancia, con distancia. Ay, cómo eres. Siempre tan divina. Veo que también has recibido la invitación de Pedro. A mí me ha pedido que viniese a la cita con mi personaje de Átame. ¿Pero qué haces? ¿Sos boluda o qué? ¡Oh! ¿Un autógrafo? ¿Y para qué quería yo un autógrafo de esa loca? Ni que fuese yo una vulgar fan de mierda. ¡Que yo soy Loles León! ¡Grande de España! Sabía que eras tú. No me lo creo. Ricky Sex Machine en persona. El rey de la red. Estás mucho más macizo al natural. Me lo dice todo el mundo. Es porque la cámara engorda, ¿sabes? A ver, con cariño, llave inglesa, Ricky... Ricardo, no, si estoy echando un callo yo en esto. Toma para allá. Gracias. Bien, lo he pillado. Él ha arribado a la lucha. Esta canción me tocó la oportunidad de llevarla a Estados Unidos. Como ustedes saben, yo también he llevado algunas canciones que se han hecho en inglés, porque soy latinamente latina. Y qué bonito cuando uno llega a un país y en vez de cantar en el idioma que la gente está acostumbrada por estar allí, uno diga, yo, este es mi idioma, que además es muy bonito y muy rico. Claro. Entonces, me tocó la suerte de llevar Yellow Day, la mentira, a Estados Unidos. Y esta canción, de la mano de un gran compositor mexicano. Esta tarde mi lloré, miren que correr. A ti te gusta tu coche. A ella no le gusta tu coche. Los coches encierran muchos problemas. Ella piensa, ¿quieres más a tu coche que a mí, cielín? Y tú piensas, lleva más años conmigo que tú, cariñín. Ella encuentra un pendiente en el coche. Tú no sabes cómo explicarlo, porque estás pensando en una increíble
aplicación móvil. Ella arremete contra el coche, porque sabe que tu coche eres tú. Hoy no tendrá nada que ocultar, señor Leeds. ¿Vive todavía usted con su madre? Señor Leeds, ¿quién es el joven ese con el que lo vimos anoche, Yo siempre me ruborizaba, siempre me ponía colorado, Charlie. Pero si es que yo me lo veía venir, me lo veía venir. Mira, a mí me cruzaban por la calle, un poquito de cháchara, quizás. ¡Ay, el golpe bajo! Sé que en tu casa tú mandas mucho, pero a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. No, hijo, no. Ya sé que tú siempre haces lo que te sale de las narices. Pues sí, ¿y qué? Pues que ya podías escuchar un poquito más a los demás, en vez de empeñarte en pensar que todos son tus enemigos. Aunque la verdad... que has hecho méritos para tenerlos, Mira, un pueblo de envidiosos, eso es lo que es esto. Pues que se enteren todos. Lo que he conseguido, lo he conseguido con mis propias manos. Ya, y aprovechándote de la debilidad de los demás. Eso son calumnias. No me tires de la lengua. No, sí, a ti no hace falta tirarte de la lengua. Que bastante vas largando por ahí.